No sabía que eras fan de Metroid, Pablo. ¿Tan fan eres? Empezamos Metroid primero. Ya. Si yo sé que estaba aquí por eso, cabrón. De luz, por si acaso. Pues tú tienes que hacer como Sandro, estudiar, Pablo. Eso es lo que tienes que hacer, estudiar también. Venga, vamos a repasar. Bueno, pero algo tiene que estudiar seguro. Todos de aquí tenemos que estudiar algo en la vida. Ni Pablo, ¿qué es ese de mayor, te imaginas? Ya lo sé, coño. Ya sé lo que es ese de mayor. Todo menos puto, ¿no? Vale, ¿esto cómo coño era, tío? Subir. ¿Y era qué? Esto era con esto, ¿no? No tengo parciales, solo tengo examen en mayo, junio y voy sobrado. ¡Anda! O sea que hasta junio no va a estudiar, ¿no? Hola, ¿qué tal, Josué? Venga, di tus preguntas, Josué. ¿Qué tal? ¿Me perdí algo? ¿O qué tal? ¿Me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué tal? ¿Me perdí? Hola, ¿qué tal? ¿Me perdí? ¿Qué me perdí? ¿No? Es tu frase del día, Josué.
Kokichi decía que tenía mucha hambre siempre. Vale, esto como coño era, tío. Final de abril porque me tengo que repasar. Entonces, la cotización y el código penal, qué cojones. Qué basto, ¿no? La verdad es que no sabía que estudias derecho también. Es súper curioso, ¿no? Ah, esto es para subir, coño. Hijo de puta. Uy. Se me ha petado. No entero. Solo los apartados que se refieren a mis ámbitos de estudio. Ah. Venga, súmate otra vez. ¿Cómo coño subo ahora, tío? ¿Cómo coño subo ahora, tío? Ah, por aquí. Todos los que tienen derecho. Uno de los más. Ah. Hijo de puta, tío. Pues no sabía, tío. Sí, como una especie de. Es lo que te espera en la vida real, ¿no? Por así decirlo. Y te preparas, ¿no? Vaya. Joder. Digo yo que tu grado superior te tendrías que saber la normativa. Sí, más o menos. Ya no me acuerdo. Porque el grado superior, yo convalidé esa asignatura, porque yo ya la hice en grado medio. Y dije yo, una paya. En plan de, me hubiera convenido estudiarlo más. Porque el grado medio, la verdad es que eso entrevista como de pasada, ¿sabes? Pero bueno. Que me timen en la vida real, ¿te imaginas? Que me timen. A tomar por culo. Me cago en mi puta madre, espérate. ¿Qué cura me da este bicho? Mira aquí, gilipollas. Abre la boca. Joder, no me joda, tío. Bueno, ya me la irán diciendo. Todo es ganado, ¿sabes? Hostia, estoy cagado, tío. Ay, necesito misiles. No, bueno, ese chavalillo creo que deja los directos puestos, creo. Deja los directos de fondo y hace la tarea, creo. Creo, ¿eh? No sé, no estoy seguro. Ay, perdóname.
Que soy un trabajador, también es broma. A ver. Hijo puta. Dale, practica con ella hoy. Si no fuera por el... Es que lo hace directo, Pablo. Si no fuera por eso, jugaría contigo ahora. Yo, en una horita y media, dejo de jugar ya esto. Hostia, qué lag, ¿no? Hostia, esto no me acordaba. Cómo se infecta, ¿no? El tío este. O sea, el tío este. Claro, hace. Ha pasado algo, ¿no? Como que revive, por así decirlo. Porque en teoría lo maté. Qué lag, ¿no? No, un momento. Esto pasa, aquí pasa algo. Vale, ¿esto para qué era? Espérate, porque la estoy cagando, ¿no? ¿O cómo va esto? Espérate. ¿Dónde hay que ir realmente? A ver. Vale, un segundo, entonces no por aquí. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa por aquí. Así un poco Wii, ¿no? Momentito, chicos, ahí está. Esto va a quedar, tío. Espérate. Creo que estoy confundiendo. Brand, Veigar, Brand, Veigar,
Avinivia, Leblanc, Zed. Zed. Joder, qué susto, cojones. Qué tensión, coño. ¡Hala, toma por culo! Barusa, ¿ni por qué? ¿Por qué hice esos? Camille, Gadarius, Varus, Varus, Varus. ¡Gragas, Gragas, Gragas, Gragas! ¡Gragas, Gragas! Ese sí es mid, Gragas. Claro, es que el chalao me dice: corre, dime juego, o sea, dime personas de. De mid, ¿sabes? Y yo digo, vale, te digo todos. Pero tú me has dicho los que. Tú me has dicho. Tú no me has dicho. Los que tú tienes, claro. Y ahora tú me has dicho lo que tú tienes, ¿no? Hostia, pues Gragas es bueno, ¿eh? Es un tanque de mid, por así decirlo. ¿Qué estás jugando online? ¿Online tú solo? Uff. Uff. Cuidado, Pablo, que yo tengo ganas de jugar, ¿eh? No te satures, que también quiero jugar contigo. No, aquí no puedo subir. Ah, aquí sí. Hola, Carasto. Hostia, ¿te has respondido? Perdón. No le perdones, Josué. Dile que no le perdonas. Dile, no te perdono. Dile, Josué, Josué. Dile, no te perdono. Josué, díselo, ya verás. ¿Qué coño hay que hacer? Estudia bien y pasa lo mejor que. Vale, estoy en catacumbas. Que aquí no puedo hacer nada. Buah, tío. Los niveles del agua son una mierda, por ahora. ¿Cómo llego hasta ahí arriba, tío? Oye, Kokichi, no digas eso. Mira, Galacto, tu forma de bloquear las cosas no funciona muy bien, la verdad.
¿Quién tú? ¿Por qué va a hacer la sopa siempre? Si es que me paso solo. Nada, sí, no te preocupes, Josué, no te preocupes. Si yo. No te preocupes, de verdad, Josué. Si yo soy feliz con que os paséis a saludar y ya está. Sé que estáis ocupados, sé que estáis ocupados. Se viola a un perro muerto. ¿Qué? Yo no tengo clases. ¿Hasta cuándo, Kokichi? ¿Tienes clases? ¡Ah, que no! ¿Y eso, Pidín? ¿Tú no serás malo? ¿Tú no serás malote? ¿Qué ha puesto? Ah, bueno. Eso que yo como lo... Eso, ay, tú sabes. Está bien hacerlo, pero tú sabes. Sí, lo sé, pero... Es que no sé, me da tanta cosa eliminar cosas de los demás. Sí, está feo, está feo. Kokichi malo. Me he equivocado de sala, ¿no? Ah, no, vale, es aquí, ¿verdad? Au, au. Corre, corre. ¿Cómo que sí, qué tal la vida entonces? Aparte de no estudiar. Porque empiezas el 8 de marzo, ¿no? Ah. O lo dices el 8 de marzo por otra cosa. Vale. Joder, es que siempre soy un puto gallo de mierda, tío. De los directos. Es que no me sale a hablar solo, ¿sabes? No sé, no sé, no puedo, no puedo. Yo hago gracia natural cuando hay gente, pero si no hay gente, soy una puta mierda. No lo digo en plan feo, ¿eh? Lo digo en plan yo mismo, a mí mismo. ¿No te das ahora mensaje? ¿Qué mensaje? Y si no es que Kokichi te aburre. No, coño, no es eso. Yo aburro. Porque como no sé hablar solo, me es imposible
se me hace una cosa mega imposible. Uy, la tengo. Pues yo soy más de escuchar. Ay, el niño está en el LOL, qué penita. Bugazo, bugazo, bug. Ya no. Ahora sí, bug, bug, bug. A ver, ¿qué coño hay aquí? Uy. Anda. No me jodas, esta gente no, tío. Esta gente no, joder. El mensaje de sexo que ya terminó, pero no me dejaba. Ah, bueno. ¿Será porque ha pasado tiempo ya? No sé. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno. Pero le doy, tío. Cuando hago eso le doy. Tío, los odio a muerte, espérate. Ah, que no. ¿No aparecen cuando estoy afuera o qué? ¿El tiro polvo de qué? Dios, ¿son inmortales, man? Ahora. No entiendo, no mueren.
¡Qué coñazo de bicho! Lag, ay, ¡ja! Tío, todo hace daño a este juego, tío. Joder. Yo no le quita nada de vida eso. Arriba el tenedor. ¡Pum! Tenedor abierto. Un momento. Mira, voy a guardar partida por si acaso, espérate. No vaya a ser que sea tonto. Vale, no puedo guardar partida. Bueno, puedo guardar partida en sentido. Así, ¿no? Ahora. Puedo poner. Vale. Ole, Antokaslu. ¿Qué tal, Antokaslu? ¿Qué tal te va la vida? Yo que estoy jugando un clásico de la Nintendo GameCube. ¿Bien? Eso es bueno, hombre. Eso es bueno con los tiempos que llevamos del puto COVID, ¿sabes? ¿Un año ya hace del COVID? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? La verdad es que no veas, ¿eh? Parece mentira, un año ya. Un año.
Y la gente pensando, no, en verano, hace calor, se va el virus. Ah, el virus muy fuerte. Y cada vez hay más. ¿Cómo se dice? El virus cada vez más evoluciona más, ¿sabes? No es listo el virus. Ay, Dios mío. Pero bueno, recemos este verano que era playita, ¿no? Playita, vacaciones buenas, sin mascarillas ni nada. No, el de Coqui. Que no es la opción. Yo qué sé, ¿Coqui? Ah. Pues no sé, la verdad, Pablo. Solo. Pues ni tan mal en el LOL. Solo y ya he matado. ¿En serio? Te ha tocado. Ah, porque te toca con gente de tu nivel, claro. Eso también se me olvidó decirte. Ole, el trajecito este de mierda del. De agua. Cabrón, Pablo, me está dando envidia. ¿Ahora que había un jefe o qué? Aunque ya hay un tonto que no sé por qué se pone a hacer abdominales, pero va perdiendo. Es absurdo. Ah, es un baile. ¿Te acuerdas lo de control 1, control 2, control 3, control 4? Pues está haciendo eso el tío. Para vacilar o chulear. Y su personaje hace abdominales. Porque es un vacile en plan. Me la sudo perder, ¿sabes? Pero menos te vacilo, yo qué sé, tío. Súper raro. La gente de LOL. Bienvenido a Pablo. No, ¿no? La gente de LOL, así, tío. Puto bicho. Ah, que ha muerto. ¿Solo me ha dado eso? Perdón, ¿cómo subo? No entiendo. No entiendo. Ah, cojones.
Vale. Sí, me ha guardado. Ya hay otro que hacer ahora, ¿no? Pues mientras hacía un abdominal, yo, el gordo, le he matado. Que se joda. ¡Ah, que eres Gragas! ¡Ah, que está guapo Gragas, tío! Quita un huevo con la Q. Tiene encima la, creo que la W. Una de los, uno, la W o la E. Los dos hacen daño, ¿eh? O sea, cuando tú bebes, cuando tú estás bebiendo el barril, tu barril como que hace más daño. Y cuando da un físico, ataca más fuerte, ¿sabes? No sé. Y tu E igual. El empuje que haces tú con la barriga, ese empuje que haces con la barriga también hace un poco de daño. Y estunea un segundo. ¿Qué cojones? Pues espérate, que yo vaya a jugar contigo. ¿Quieres esperar un poquito? A ver, un segundo. Ah, sí, ese tío. Ese tío, sí, ese tío. Ese personaje es como hace poquito, hace nuevo. Ese personaje es nuevo, en teoría. Dime 80 gemas azules. A ver qué compro. ¡Hostia! ¡Hostia, Pablo! Eso es mucho dinero, ¿eh? Yo que tú harías caso a Jesús un poco también. Cómprate los personajes iniciales, que son los más baratos que, que hay. Para poder hacer, de verdad, que es mucho mejor y la gente es más buena. Consigue 20 personajes, ¿vale? Intenta comprar los más baratos, que son 450. De verdad, cómprate todos los baratos. Si vas a tener que comprar todo, en teoría, a ver si. Tampoco que van a jugar todo el año, ¿no? Pero yo qué sé. Toño chico. En plan, niño chico, en plan de. Lo ve y lo quiere. A ver, si te compras el set, lo malo es que vas a tener que usarlo. Pues. Que cuesta 6.800 ese tío. Cuesta 6.400. Más de la mitad de tus puntos. Vale, hacemos una cosa. Te compras ese tío. Te compras ese tío. Y te compras los baratos. Bueno, 6.400 dicho, 6.300. Te compras ese tío, te compras todos los baratos que haya. Todos, todos, da igual, ya te jodes. Y ya, pues, al menos tienes algo, ¿sabes? Yo creo que mejor cantidad que calidad, ¿no? Total, los baratos son los buenos también, ¿eh?
¿Cómo coño se sube? Ah. Esto es mejor calidad que cantidad. Mejor un poco bueno que 100.000. Ya, pero... Pablo, consigue 20, coño, que era broma. ¿Cuántos hay? Por favor, vete a la tienda y dime. Pues, coño. Te lo pone. Si te bajas el simbolito de. Espérate. Me va a hacer abrir el LOL en pleno directo. Te imaginas todo picado. ¿Qué coño? ¿Vas a jugar LOL? ¿Te imaginas? No, después. Me falta conseguir una cosita más. Y ya está, ¿vale? ¿Sabes cuánto dinero tengo en skin gastado en el LOL? ¿Cómo sé cuánto tengo? ¡Oh, Bardo! ¡Hostia, Bardo! ¡Bardo lo tengo! ¡Es mi favorito! Bueno, uno de mis favoritos de support. Bardo es support, recuerda. Y te digo que es muy complicado, Bardo. Porque no hace daño. Es un support. ¿Support qué significa? Ayuda a los demás. No hace nada de daño. En teoría. Es que tú vas muy rápido por las ramas, tío. La gente empieza con la gente. En colección, se ve en colección, ¿vale? Vete a colección, la bolsita de arriba del todo. Está perfil y colección, ¿vale? Mi fortuna está guay, es muy fuerte. Y tres. La verdad es que tres a mí, tú sabes, de support prefiero Bardo. Claro, prefiero yo. Aunque tres, sí, tú sabes, buenecillo. ¿Y Mordekaiser? ¿No te gustaba Mordekaiser? Ah, qué bueno, Mordekaiser es muy. Yo qué sé. Es complicado, es complicado. El que parecía del Señor de los Anillos. Mordekaiser. El que parecía un guerrero. Con armadura. Y dijiste, hostia. Venga, vale, luego lo hicimos juntos, si quieres. Pasando.
¿Me ven, tonto? Te voy a dar un pollazo por el culo. Te cae. Por culo. No. Hola, bube. Bien, jugando, intentando pasarme este juego. Pero que va, esto no entiendo porque. Mira. Será puta. No entiendo esto, tío. ¡Oh! Dios, qué difícil esto, ¿no? No, no, ni de polla. Calcula. No, soy de polla. Te tengo que doble el punto, V. ¿Qué coño vas a hacer ahora? ¿Que eres muy tonto y gastando puntos? Por ejemplo, esos 1555. Que te gusta, guay. Que no te guste a ti, no pasa nada. Más chaval. Pero si eres tú la que gasta puntos tontamente. Cuidado que algún día no te lo vuelvo. Mira, cuánto. Mira. Soraka. Este se lo hice. Zaira no lo hice. Expulsión temporal no lo hice porque soy yo. Ganar minijuegos. Eso no. Ari no la cogió todavía. Y jugar este juego es de broma. Ya está. Puntos devueltos. El señor. Se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado, ¿no? Plan. No se ha canjeado del todo, tío. Qué raro. Uy. Qué raro. A ver. Thank you.
¡No! Que está durmiendo, está durmiendo. Solo te he dado a la Nala. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Que aquí para arriba? Imposible hacerlo, ¿eh? Solo te he dado a lo de Nala. Pues sacarle una foto cuando salga. Venga, que sí. Al final de los gatos me los viento, ¿eh? Claro, porque yo eres la única que lo pide. Lo pide cada 2x3. Como, pero ¿tú cómo tienes tantos puntos? Si recuerdo que hace poco dijiste lo de Roku, yo que sé. Ah, no, te devolví un punto. No sé. Joder, qué difícil es minijuego este. ¡No! Ya he devuelto los puntos. Y una promesa hubiera sido en... cobrar los puntos del tirón. Así que como el huevo. ¡No! Come los huevos, come los huevos, come los huevos, tanque de energía de los cojones. Perdóname, ¿vale? Ah, estoy aquí. Está feo, Zabu, está feo. Qué nombre. Uy, se ha petado. Que cuando hago, cuando estoy haciendo directos de historia, me da como un poco de coraje, ¿no? Pero bueno. No tienes, bueno, en verdad sí. En teoría tus huevos serían los labios superiores, pero bueno, eso ya es otro tema. A ver, ahí tiene, ah, tío. ¿Cómo coño subo ahí? Vamos a darle. (Risa)
Parece un helicóptero, coño, cómo se peta. Hola. Tío, ¿cuánto dura este bicho? Vale, ahora que no hay bichos, voy a pensar. Vale, eso tiene una salida. Ahora después te veo los audios, ¿vale, V? Aquí puede morir, me acuerdo. Vale, me voy a curar mientras que veo si es aquí donde tengo que estar. Vale, no es nada. Uy, tengo un disparo justo para abrir la puerta. ¿Qué coño hay que hacer? Qué raro. Me cago en vuestra puta madre. Afecta esto. Vale, cámara del error. Cámara del error.
Pero... Perdón. Vale. Tú. Venga, de 1 al 10. ¿Qué os parece esta serie? La hostia, ¿eh? Metroid también. Ay, algún día habrá un hosteo a alguien jugando Metroid. Dos con cinco, Dios puto. O sea, para eso sí puede hablar el cabrón. Bueno, 2,5, menos 11. O sea que la media estará en menos 5,5, algo así, por ahí, ¿no? También. Ah, ahora estoy viendo una peli, ¿no? Ahora estoy viendo una peli. Bueno. De hecho, que si quieres ahora dentro de un rato jugamos. Él está en clase, Pablo, no es como tú. También. Que no puedes acudir porque es más intensiva. Recuerda que una universidad son cuántas. ¿Cuántos estáis en online en clase? 100, ¿no? Alberto, son 15 o 10. Sí, eso siempre V, no pasa nada. Mientras que se pueda y no moleste a nadie, pues está. O tomo otro cristiano. ¿Estamos cogiendo un gustillo las llamadas grupales o qué? Desde que existe la pandemia. Esta extraña. Y tal. Curioso, ¿no? Hostia, Sandro, ¿qué cojones? ¿Qué coño han hecho a Sandro? ¿Qué dice? Y no me di cuenta de pequeño, tío.
Tío, esto es una mierda. ¿Cómo coño te hago enfadar, hijo de la misma puta? Me hace gracia. Ah, escanearle, es verdad. Y yo, joder, le decía puta. Nueve y media, ¿no? Por ahí, Alberto. Pero... ¿Qué más soy, coño? ¿Qué? ¡Qué falso! ¿Le he dado? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Dios, súper difícil, bicho, ¿sabes? No le afecta ni un daño hasta que, ¿sabes? No da. No vea, en verdad. Una vez más. Por fin. ¿Sabéis lo malo? Que no he calculado, que es que, a ver, no quiero quitaros la ilusión, pero es que me acabo de acordar que, claro, a mí me gusta hacer ejercicio, quiero decir, hago en forma y tal y cual. Si estamos en llamada, yo sé que entonces no vamos a hacerlo en la vida, así que, entonces, quiero decir, a lo mejor hacemos llamada a las 7 y media, 8, así, más o menos. O tampoco quiero estar todo el día... ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir. No puedo ser gordo, Pablo, también. No, Belén, tú tampoco, no me hagas esto. Pero es que Pablo y Belén quieren ya de madita ya. Pero claro, yo quiero cuidarme, ¿sabes? Que estoy en la oficina toda la mañana casi sentado. ¿Lo ves? Belén me comprende. No, voy a guardar ya. Voy a guardar ya, una horita y media ahí de relax. Y a lo mejor esta noche hacemos otro directo. Jugando al LOL. O lo que sea y... Y de fondo todo el mundo en llamada. Oye, que yo quiero ducharme. No lo digan público, hombre. ¿Te imaginas? Como si fuera algo raro. O sea, malo. Pero hay mucha imaginación. Imaginación que diga eso, sí. ¿Cómo que menos 10? ¿Pero que esto qué cojones? Yo que eje a lo que quiera. También tengo clases hasta las 9. Nada, este año no hay operación bikini. ¿Cómo se sube arriba del todo, tío? Ah, por aquí. Pues venga, casi. Todo el mundo, a las 8 si quieres, llamada ya, ¿vale? Quien quiere pueda, ¿vale? A las 8. No, a las 8 por ahí, ¿vale? No, menos 10, menos 10, no, por favor. 7 menos 10, no, por favor. A las 8 menos 10 menos. Cuando digáis, vale. Pues bueno, como siempre, espero que os haya gustado este directo, porque os ha gustado, porque es Metroid Prime, y Metroid Prime educa y enseña, y divierte, a la vez que enseña y educa. ¿Qué digo? Pues eso. Y recordad, chicos, matad a un bicho con cuerno que lanza rayos para conseguir el rayo enganche, ¿vale? Nunca lo olvidéis. Consejo hoy de la vida, ¿vale? Porque, obviamente, nadie puede comprar el pan sin tener el reenganche. ¿Me escucháis bien? Aquí cerca.
O me pongo más cerca del micro. ¿Cómo me escuchas mejor? ¿Así o antes? ¿O ahora? ¡Hola! Pues eso. ¡Ah, que no se oye! Bueno, pues eso, quería deciros que me gusta... Metal Prime 2. Uy, esto no está modificado. Vale, vale. Es difícil irse, ¿eh? Pero bueno, como siempre, muchas gracias a todo el mundo. Y Josué, el único que se ha pasado hoy, porque es una hora mala, la verdad es que una hora mala. Josué, muchas gracias por pasarte. Ah, y Kokichi, ¿verdad? Kokichi también. Josué, Kokichi, grande, hombre. Calastopolo, SF Albert y Valentina. Hasta la noche, tarde-noche. No, noche-noche. Así que bueno.